el paisaje impresionante que estáis viendo. Los campos que se extienden ante mí, la silueta del monasterio, los restos del castillo, las casas encaladas con tejados cobrizos. Todo eso forma parte de mi vida. Aunque mis raíces están en Tribaldos, un pueblecito de la provincia de Cuenca que se encuentra a escasos kilómetros de aquí, siempre me he sentido muy unida a Uclés. Os invito a descubrir conmigo este admirable lugar de Castilla-La Mancha. Nunca me deja de sorprender la riqueza natural de la provincia de Cuenca. Cada recodo que encuentro en el camino se me presenta como un nuevo panorama por descubrir, un nuevo espectáculo natural del que disfrutar. Por eso, antes de llegar a las puertas de Uclés, quiero descubrir el entorno del que ha surgido esta villa. Por ejemplo, en un margen del camino que lleva a Uclés se encuentra la Cueva de la Mora. Desde la antigüedad, la mitología popular se ha encargado de fantasear sobre la existencia de esta gruta y la narración fantástica ha llegado hasta nuestros días. Según cuenta la leyenda, la mora que habita aquí, en esta cueva, baja la noche de San Juan a lavarse los cabellos a la orilla del río Bedija. Pero los ucleseños no solo viven de historia y de leyendas. Esta tierra fértil siempre se ha beneficiado de la ganadería y la agricultura. Y aunque ahora ya casi se han abandonado estas actividades, todavía quedan vestigios de lo que fue la riqueza ganadera de la zona. Esta construcción se llama chozo. La utilizaban los pastores para cobijarse de la lluvia, del frío, de nieve. Ellos guardaban el ganado en la cerca y después descansaban en el interior. Poco a poco avanzamos en nuestro camino y vamos dejando atrás los campos ucleseños. El pueblo que da nombre al famoso monasterio se esparce a través de las casas encaladas que jalonan el cerro. Por fin llegamos a las primeras casas de Uclés. Este arco que veis se llama la Puerta del Agua y el escudo que hay sobre él es de los Borbones. Parece que nos da la bienvenida, ¿verdad? Esta es la entrada histórica del pueblo. Al cruzar bajo este arco entramos en un mundo que parece haberse detenido en el tiempo. Tengo esa sensación al pisar las calzas de piedra o al ver las fachadas blancas con sus pórticos antiguos. Estamos paseando por la calle de las Angustias y aquí nos encontramos con casas como esta, antiquísimas, blasonadas. Son la pista para llegar al monumento más importante de la comarca, el monasterio de Uclés. ¿Cuántas veces habré recorrido este laberinto de calles? Desde mi sentido predilección por este pueblo de Castilla-La Mancha. Y hay lugares que siempre han estado unidos a mi vida, como esta fuente de agua cristalina. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos del pueblo, la Fuente de los Cinco Caños. Hay un dicho que cuenta que las mozas solteras que beban del segundo caño, empezando por la izquierda, se garantizan el marido para toda la vida. Yo he bebido en muchas ocasiones el agua de la Fuente de los Cinco Caños y es posible que la profecía popular se haya cumplido. Pero no os lo voy a desvelar para que así probéis suerte vosotros y acudáis a beber de su agua. Los ucleseños sienten verdadera pasión por su pueblo. Por ejemplo, Pedro, ya jubilado, dedica su tiempo a crear maquetas de los sitios más emblemáticos de Uclés y también a Peros de Labranza, un reflejo de lo que ha sido la vida aquí durante muchos años.
A ver, Pedro, esto se necesita mucho tiempo y mucha paciencia para hacer cosas tan bonitas. Muchísimas, más de lo que parece. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer cosas de estas? Pues mira, esto se me ocurrió hace bastantes años porque un compañero de trabajo que se dedicaba a hacer maquetería, un día me llevó a su casa, me la enseñó y de allí me empezó... El gusanillo, ¿no? El gusanillo, sí. ¿Qué lugares has reconstruido en maqueta de Euclés? Pues mira, he reconstruido las fuentes, he reconstruido el monasterio, el castillo... Y la plaza del ayuntamiento también. También, el ayuntamiento también. Además de las construcciones más importantes de Euclés, Pedro también recrea en sus miniaturas objetos y enseres de otras épocas. Su taller es como un diminuto museo de etnología. También has hecho copia de los aperos de labranza y otras cosas del trabajo de los labradores aquí por la zona. Sí, tengo carruajes, tengo trillas, tengo las bestias, no, las bestias las he comprado, pero los aperos todos los he fabricado yo. También veo chozos. Sí, también los chozos de los pastores, los araos antiguos, aquí está todo lo que he fabricado. ¿Y cuánto has tardado, por ejemplo, en construir el monasterio? Bonita pregunta me estás haciendo. ¿Tú crees que yo soy capaz de decírtelo? Sí, claro que sí. Ni idea. ¿Por qué? Porque lo haces a ratos, paras, te dedicas a otra cosa, vuelves... Lo hago en ratos perdidos y mira, lo primero que me ha costado el monasterio son muchos pasos para sacar las medidas. Hombre, si es que tienes hasta la bola y el... He sacado las medidas de los exteriores, luego las alturas y luego me he sacado yo una escala que bien me ha parecido. Sí. Está proporcionado y está perfecto. Y la fuente, pues lo mismo, está todo a escala. Algunas, por ejemplo, que las veo blancas, como imitando a mármol. ¿Esa madera lleva algún tratamiento? No, es que esto es alabastro y lo otro es madera. La réplica que Pedro ha hecho del monasterio de Euclés es casi perfecta. Y para comprobarlo, ha llegado el momento de visitar el original. Le llaman el Escorial de la Mancha, con razón. El monasterio de Euclés se alza sobre un cerro, rompiendo así el tradicional paisaje de la llanura de Castilla-La Mancha. Para los que nos hemos criado a su alrededor, como es mi caso, en un pueblo que está a 3 kilómetros, en Tribaldos, encierra este edificio no solo historia, también muchos misterios. Yo recuerdo el contorno altivo del monasterio desde niña. Siempre ha estado presente. Un impresionante edificio que desde el siglo XVI ha gobernado estos parajes, pero no siempre ha tenido el mismo uso. El monasterio fue mandado a construir por Carlos I para albergar la sede de los caballeros de la Orden de Santiago. Actualmente es un seminario. Además de seminario, el monasterio también se ha utilizado como plató para películas de época. Y lo cierto es que pasear por su patio o subir su monumental escalera nos transporta a otros tiempos. No es difícil imaginarse la vida de los monjes soldados entre los muros centenarios del monasterio. Estamos en el patio del monasterio, quizá la zona más reconocible del edificio con sus 36 arcadas. Pero a mí, particularmente, lo que más me gusta es esto, que está en el centro del patio, el aljibe. Quizás sea por su decoración tan barroca. Este patio central es quizá la imagen más reconocible del monasterio de Euclés. El patio encierra los secretos mejor guardados de los monjes, secretos escondidos que solo veremos si indagamos en detalles que a simple vista parecen ocultos. Vicente, estamos en el patio del monasterio. Cuéntame datos sobre él. El patio del monasterio es el ámbito central alrededor del cual se desarrolla todo el edificio. En la época de Carlos I, se empieza a construir el ala del saliente.
que es de estilo plateresco en el exterior y en la misma estructura, no el claustro, que el claustro ya es posterior y tiene una gran unidad arquitectónica y de escultura. Al norte cierra el monasterio la iglesia, una sí. iglesia que se construye ya en la segunda mitad del siglo XVI y ya no se construye en el estilo plateresco, sino en estilo herreriano, con influencia del monasterio del Escorial. Por eso es por lo que... El Escorial de la Mancha. El Escorial de la Mancha. Claro que sí. Sí. Y luego, en una etapa posterior, en el siglo XVIII, se termina el ala que da sobre Tribaldos y la fachada principal da al mediodía. Está documentada la fecha de la fachada principal en 1735, que es prácticamente el final de todo el edificio. El claustro es de esa misma época. Sí. Y tiene mucha singularidad, ¿no? Hay un dato que siempre nos extraña mucho y es los casetones del artesonado del refectorio tienen el mismo número que los arcos del claustro. Ah, 36. Curioso, 36. Sí, 36. Cada casetón tiene una representación de posiblemente de idealizada de caballeros de la orden, a veces de maestres, pero el número de maestres no coincide con este número. Y las claves de los arcos del claustro están también muy decoradas. Las claves, además, son muy interesantes. ¿Hay un demonio ahí? Sí, un demonio con unas grandes orejas. Sí, qué curioso. Y una posición tanto extraña ahí, ¿no? Pero vamos, es heredera de las representaciones medievales que aquí se presentan. Y que aquí se han recreado escenas en películas también. Sí, sí, sí. De esta época. Este claustro, este patio ha conocido bastante películas últimamente. Sí, yo recuerdo venir de niña a ver algunos rodajes también. Sí, sí, yo lo recuerdo de mayor. Un elemento singular del claustro del patio es el brocal del aljibe. Sí. El aljibe que recoge las aguas de los tejados y que, bueno, hay esa cosa tan tremenda, barroca, con una decoración tan interesante y que le da al patio un movimiento a su alrededor muy, muy curioso, incluido el octógono del brocal. Es muy, muy singular. Una de las cosas que más me fascinaban de niña era la bola del seminario. Había amigas que decían que habían subido arriba porque cabe una persona adulta de pie, dicen, a pesar de la perspectiva que nos da, que parece que es pequeñita, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se bajó para restaurar, sí nos convencimos todos de que se podía entrar dentro de la bola. Tal y conforme está situada, no se puede entrar. La bola en ese chapitel, y lo mismo que en las dos chapiteles que tenían las antiguas torres, que derribó un rayo, era el lugar donde se colocaban las reliquias para que protegieran el edificio de las tempestades. Y el gallo, puesto en lo alto, significa que hay que estar como el gallo del Evangelio, vigilante. Vigilante. El gallo canta, anuncia el día, y entonces hay que estar vigilante. El propio monasterio se eleva vigilante sobre Euclés. Siempre ha custodiado la vida de los castellano-manchegos que hemos nacido en torno a él. Su figura permanece inmutable en el tiempo. En la Guerra Civil también tuvo sí, bueno, otras funciones. En la Guerra Civil se hizo hospital de sangre. Y después del hospital de sangre fue cárcel y bueno, hubo una serie de procesos con una serie de ejecuciones que estaba en el cementerio de allá abajo de la Taona. Y bueno, al terminar la guerra entró en un programa que llamaban de regiones devastadas y ahora sigue manteniéndose como seminario menor de la diócesis de Cuenca. Pero el monasterio nunca ha estado solo. Aún perduran los vestigios de un castillo que se niega a sucumbir. El monasterio siempre ha tenido un vecino, el castillo de Euclés, si bien él estaba antes, porque es de origen árabe. El monasterio se construyó justo en el centro de la fortaleza. Castillo y monasterio conviven en la cúspide del pueblo y a sus pies los campos conquenses que dibujan un manto de trazos coloristas. Esta es la postal de Castilla-La Mancha, a la que me siento más unida.
la admirable estampa de un lugar único. La mejor manera de despedirnos de este fascinante viaje que hemos realizado por Uclés es dejaros con la imagen de su imponente monasterio. Algunos de vosotros conozcáis estas tres espléndidas postales de Castilla-La Mancha, pero estoy segura que la próxima semana descubriréis en ellas detalles en los que no habíais reparado. Hasta la próxima semana.